complete magazine in Brazil. And I'll ask you, Mika, was here in the press conference, and I'll ask you how it was for you to prepare for your role, and you got very emotional, and everyone in Rome felt that emotion. You said that it was not about the role, it was your life that was in the screen. So I wanted to ask you again what it feels like now that your life somehow was recognized with this award. And Marcelo, if you could comment, please, on the not only the Alfred Bell Awards, it opens new perspectives, but also the Teddy Award that you got yesterday, the meaning of that. Obrigado. Bueno, para mí la película cuenta la historia de una mujer que se va transformando en muchos aspectos. Su aspecto sexual, su aspecto político, social. El encierro que vive una mujer. Esa parte en la que yo me sentí bastante identificada porque la sociedad, el país, donde yo vivo, y lo que a mí me tocó vivir era un poco ese encierro permanente. Yo tomé un poco para hacer mi personaje el papel de mi abuela. Que nosotros, yo era una chica, una adolescente, y las mujeres no hablaban, no participaban de las conversaciones de los adultos. No se hablaba de política, no se hablaba de sexo, no se hablaba de novio, no se hablaba de hombre. Pero yo escuchaba siempre tras las puertas y me daba cuenta que toda la vida de la calle, de todas las mujeres, se juntaban todas escondidas, todo el secreto. Entonces, lógicamente, los secretos, yo también, mucha parte que no escuchaba, alguna cosa había inventado o escuchaba mal. Entonces yo tomé esa parte de mi abuela como para hacer este papel, para imaginarme que esta era la vida de Chela. Además, yo tengo que decir también que yo soy una mujer que tengo mucha historia. ¿En qué sentido? Yo he tenido muchos cortes en la vida, he tenido muchos dolores en la vida, tengo muchas cicatrices, pero siempre, absolutamente siempre, salí adelante. Porque siempre dije, yo no me voy a rendir. Y ahora, cuando me sale esta sorpresa, cuando Marcelo me invita, a mí, que tengo más de 60 años, yo digo, ¿cómo a mí? ¿Cómo voy a empezar yo con más de 70 años? Y dije, no, voy a empezar como empecé siempre, como empecé y que voy a empezar hasta morir. Y bueno, y aquí me ven tan contenta recibiendo este premio. Quiere decir que todo eso que yo pensé que yo no me iba a rendir, bueno, dio su fruto.